Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región, el Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre limpiavidrios y conductores, un fenómeno social que crece en medio de la pandemia y una tensa relación que no siempre termina bien. Una entrevista con el diputado del Centro Democrático, Julio César García. Emprendedores que son ejemplo. Estas empresas se unieron para enfrentar la crisis generada por la pandemia y ahora están exportando. Y al cierre, el homenaje que desde el Valle del Cauca se le tributa al escritor, antropólogo y defensor de la cultura afro, Manuel Zapata Olivella, en el año de su centenario. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con el fenómeno de los limpiavidrios, una actividad creciente en medio de la crisis generada por la pandemia y que en algunos casos ha generado conflictos con los conductores. Mientras los limpiavidrios aseguran que están defendiendo su derecho al trabajo, sus clientes, los conductores, dicen sentirse en ocasiones acosados por cientos de jóvenes que los esperan en los semáforos para, con o sin autorización, limpiar sus parabrisas a cambio de una moneda. Sofi, ya son varias las peleas acaloradas, las riñas que se han presentado en algunos semáforos de Cali y de otras ciudades del país. Nos fuimos a las calles para conocer un poco más este fenómeno social. El rojo del semáforo es para ellos una oportunidad en su lucha por sobrevivir, limpiar afanosamente los vidrios de los vehículos que esperan el cambio de la luz a cambio de una moneda. Ese es el objetivo. Hernán cuenta que lleva años ganándose la vida en los semáforos de la ciudad. Mi papá me enseñó a trabajar en las calles y pues desde muy joven aprendí esta labor y pues gracias a Dios me ha ido muy bien y pues aquí estoy todavía, ya llevo 16 años en la labor. Sergio dice que no tuvo otra opción para buscar su sustento. Hace mucho rato que llegué aquí a Cali, pues no encontré un buen trabajo y aquí fue la única forma que me ha podido ganar la vida. Sin embargo, algunos conductores aseguran que en muchos casos los jóvenes limpiavidrios los abordan de manera agresiva. Hay veces se pasan, hay veces no, porque uno lleva el vidrio limpio, entonces uno les dice que no, y hay veces se enojan. Que le echan el agua sin decirle a uno, se lo limpio, eso me molesta. La mayoría de las veces son muy groseros, van tirándole el agua de una sin pedir permiso ni nada. Los jóvenes se defienden invocando su derecho al trabajo. No, pues esa no es mi forma de trabajar, yo siempre le pido permiso. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Tiempo le pido el permiso a la persona y si no quiere, pues no lo limpio y ya. Lo cierto es que en muchas ocasiones ese breve encuentro entre limpiavidrios y conductores termina en discusiones y hasta grescas, como esta en la que varios jóvenes atacaron a un taxista que se negó a pagar. Algunos conductores van más allá en sus denuncias. He visto casos en donde los limpiadores de vidrios han, mientras el uno limpia por un lado, otros se han dedicado a robar por el otro lado. Y... No, eso no es cierto, porque yo todo el tiempo lo que hago es ganarme la vida nada más aquí en el semáforo. Pues para mí personalmente no estoy en ninguna banda criminal ni soy ladrón. El fenómeno de los limpiavidrios crece vertiginosamente como las tensiones en estas esquinas en medio de la pandemia. Cada vez son más los jóvenes nacionales inmigrantes que se disputan estos cruces viales. Una actividad que siendo el sustento para muchos requiere un censo, acompañamiento o intervención social para evitar desenlaces como este. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Hemos creado una plataforma virtual para los trámites relacionados con la plataforma Sisbén, la hemos llamado el Cali Virtual. Entonces, estamos invitando a todas las comunidades que necesiten hacer trámites de Sisbén, solicitar nuevas encuestas, adiciones, modificaciones, agregar un familiar, retirar un familiar, que lo hagan, no se desplacen a los puntos de atención, no se desplacen a la sede del Sisbén,
estamos en la pandemia, hay que cuidarnos, y que en lugar de eso utilicen el Cali Virtual. Se meten a la página atencion.calivirtual.net y allí van a encontrar todas las instrucciones para hacer sus trámites sin salir de la casa de manera virtual. En la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, se encuentra Securen, Centro Cubano de Restauración Física Neurológica. Lesión raquimedular, esclerosis múltiple, amputación de miembros, Parkinson y parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, entre otros, son los tratamientos y servicios habilitados por nuestro equipo de profesionales. Llama ya a los teléfonos 052-524-1767. O al celular 317-281-9377 y pon tu tratamiento en manos de los expertos. Carrera 89, número 527, Barrio Las Vegas, Cali, Colombia. ¡Se curen! 13 años de servicio a los colombianos. Aquí estamos para ayudarte a recuperarte. Aquí estamos para motivarte. Aquí estamos para ser guerrero. Firme positivo y fuerte como el acero. Firme positivo, firme positivo. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, el diputado del Centro Democrático del Norte del Valle, Julio César García. Diputado, bienvenido, buenas noches. Hilario, muy buenas noches y qué bueno estar aquí en las cámaras de Magazine Pacífico. ¿Cómo ha sido el ejercicio de ejercer control político, de estudiar los proyectos, de aprobarlos y discutirlos en tiempos de COVID-19? Bueno, yo creo que de las cosas positivas, entre las pocas que deja el COVID-19, es precisamente hacer uso de la virtualidad. La Asamblea Departamental del Valle del Cauca se ha visto beneficiada en estos tiempos de pandemia, sobre todo con la virtualidad. Hemos logrado sacar adelante importantes proyectos de ordenanza para el bien de todos los vallecaucanos y además de ello, sacamos adelante en medio de su discusión y su aprobación el proyecto de ordenanza, el cual adopta el Plan de Desarrollo Valle Invencible. Y yo creo que esa ha sido una gran ganancia para el Valle del Cauca, una ganancia para nosotros como diputados, además que enriquece la discusión, enriquece el debate desde la comodidad de los hogares de cada uno de los diputados, donde podemos escucharlos a cada uno de una manera respetuosa, sin importar el tiempo, sin importar si vamos a llegar tarde a nuestros hogares, porque precisamente estamos en ello y podemos así avanzar con las diferentes discusiones. Usted, Julio César, es un hombre preparado, psicólogo, comunicador, licenciado en educación religiosa, una maestría, varias especializaciones. ¿Cuál es la importancia de la formación en la actividad política? Y yo creo que los esfuerzos que se hacen en las campañas de ir a cada uno de los municipios a hablarle a la gente de nuestras propuestas, de nuestros proyectos, pues deben de ir acompañados de una buena hoja de vida. Yo creo que en lo público no podemos improvisar. Además que se nos da una gran responsabilidad al ser elegidos y no podemos, como lo dije hace un momento, ir a improvisar a los diferentes estamentos, a las diferentes corporaciones públicas de nuestro país y sobre todo del Valle del Cauca. Me imagino que en el tema de la virtualidad se ha sentido como pez en el agua. Es usted un hombre joven, pero además 3 pregrados y una especialización los ha hecho a través de esta herramienta tecnológica. Bueno, tuve la oportunidad de hacer mis pregrados y una especialización en la Fundación Universitaria Católica del Norte, la cual hoy soy docente, que es la primera universidad virtual del país. Lo decía hace un momento, Gildardo, de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia ha sido precisamente que nosotros hoy le apostemos a la virtualidad, que la virtualidad es una excelente herramienta, que con ella podemos cortar distancias, con ella a veces nosotros podemos ser más eficientes y de verdad que podemos rendir en los diferentes espacios. No solamente en lo académico, ya lo hemos visto que en lo cultural, en lo religioso y en lo político, también hacer uso de la virtualidad da grandes frutos. Como diputado del Centro Democrático, ¿qué reflexión le genera el momento que vive ese partido político después de la medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez dictada por la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hoy nosotros nos encontramos ante una gran paradoja en el país. El expresidente Uribe acaba de renunciar su curul al Senado. Pierde la democracia, pierde obviamente una gran figura, un gran personaje como lo es Álvaro Uribe, que daba unos interesantes debates dentro del Senado de la República en el periodo pasado desde la oposición, hoy desde el gobierno, desde la coalición de gobierno, y además
Hoy es muy triste ver cómo dentro del mismo Congreso de la República se encuentran libres y con curules a quienes tanto persiguió en su momento como presidente, a los personajes de las FARC, que hoy tristemente haya que decirles honorables representantes, honorables senadores, y quien los combatió, quien estuvo desde la presidencia devolviéndole la esperanza al país, pues hoy tenga detención domiciliaria. Históricamente todas las pandemias han generado cambios radicales. ¿Usted particularmente cómo cree que va a cambiar la actividad política después del COVID-19? Bueno, se vienen unas campañas parlamentarias en 2 años ya, en el 2022, a inicios del 2022, a Cámara y Senado, que pasarán a la historia por ser las campañas políticas post-COVID. Yo no me imagino la gente haciendo manifestaciones políticas a través de plataformas como Zoom o como las diferentes plataformas que se presten. Se perderá el contacto con la gente, eso es evidente. Esperaremos entonces cuáles son esas estrategias. Ahí es donde veremos y escucharemos a los diferentes expertos en marketing político diciendo cuáles van a ser esas nuevas estrategias para la clase política que viene y para las nuevas elecciones que afrontaremos en un par de años. Es también usted profesor universitario y muy joven, por cierto. ¿Cómo le va en esa faceta? Bueno, yo creo que nos ha ido bien. He tenido la oportunidad de estar ligado a la academia ya desde hace varios años. Hoy, enseñando nuevamente en la Fundación Universitaria Católica del Norte, me siento como en casa, de la cual tuve la oportunidad de hacer 3 pregrados, uno como psicólogo, otro como licenciado en filosofía y educación religiosa, otro como comunicador social. Yo creo que la academia nos obliga a nosotros a estudiar mucho más, a estar preparados. La pandemia también nos ha permitido tiempo para muchas cosas, particularmente usted. ¿En qué ha aprovechado el tiempo libre que ha quedado en medio de este confinamiento? Bueno, yo creo que el confinamiento nos dio la oportunidad de regresar nuevamente a la lectura, de buscar esos libros que teníamos de pronto empolvados y poder saborear nuevamente cada una de esas hojas, cada una de esas páginas con un contenido que aporta mucho para nuestra humanidad. Además de eso, pues me ha dado la oportunidad nuevamente de aprovechar algunos espacios de oración, volver a coger mi guitarra y tocar un rato y entretenerme. Diputado, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Hidaro, muchas gracias a usted. Un saludo muy especial para todos los televidentes y a los amigos del Magazine Pacífico. Un Dios les pague. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. En medio de las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19, 3 jóvenes empresarios se unieron para crear elementos de bioseguridad y hoy los están exportando. El nuevo emprendimiento une a 3 empresas que, ante el panorama generado por la pandemia, decidieron unirse para desarrollar unos productos que contribuyeran a mitigar la propagación del COVID y que al mismo tiempo ayudara a activar la economía. El resultado fue muy positivo. Una mascarilla y una diadema que permiten detectar rápidamente aumentos en la temperatura de las personas. Consiste en material o colorantes termo o cromáticos, que al hacer un cambio de temperatura a partir de 37 grados centígrados, ella pasa de color fucsia o magenta a color transparente. Y así usualmente se puede detectar el incremento de la temperatura corporal. Hoy en día el único filtro que hay es cuando una persona entra a un sitio, es el termómetro, pero cuando ya entra, en cualquier momento se le puede presentar un cuadro febril, entonces se pueden tomar medidas en tiempo real. Se trata de un producto que ya está en el mercado y que es recomendable para espacios controlados como un aporte a la bioseguridad. Esto es recomendable para ambientes controlados. Es claro que una persona en ambientes externos donde hay sol puede afectar la temperatura externa, o sea, estamos hablando de colegios, aeropuertos, zonas de espera, universidades y hospitales. Un emprendimiento que les permitió llegar a otros mercados. Y algo muy importante, mantener los puestos de trabajo de sus empleados. Nosotros somos una empresa de metalmecánica e inyección de plástico,
realizábamos productos para el área de la construcción. El éxito de este producto les ha permitido exportar. Ya se encuentra en Panamá, en Ecuador y en Costa Rica. Los tres empresarios involucrados en este emprendimiento están fabricando otros elementos de bioseguridad, demostrando que los momentos de crisis también constituyen una oportunidad. Nos vamos a comerciales, pero ya regresamos a Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. El 2020 fue declarado por el Ministerio de Cultura como el año Zapata Olivella, en homenaje a la vida y obra del escritor, antropólogo y defensor de la cultura afro, Manuel Zapata Olivella. Uno de los protagonistas de ese homenaje al escritor loriqueño es el profesor Darío Henao, director de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, quien después de conocerlo a finales de los 70 se dedicó a estudiar y a investigar su obra. Hablamos con él. El profesor Darío Henao recuerda que conoció a Manuel Zapata Olivella en 1978, cuando fue guía del médico y escritor durante una visita que hizo a las Cantaoras de Quibdó por invitación del Banco de la República. Fue para mí una fortuna de la vida, un regalo, porque lo conocí muy joven, a los 23 años. Yo estaba recién egresado del Departamento de Letras de la Universidad del Valle, y él era ya un hombre mayor, 48 años, que estaba en la fase final de la escritura de su gran libro Chango el Gran Putas. Y tuvimos oportunidad de hablar muchísimo de ese libro, de sus obras anteriores. Desde entonces, el hoy decano de la Facultad de Humanidades de Univalle se dedicó a investigar su obra y a darle un lugar especial desde la academia. Por todo eso, hoy es un hombre clave en lo que se ha denominado el Año Zapata Olivella, un homenaje a su vida y obra, impulsado por el Ministerio de Cultura. Henao lidera desde Univalle la reedición y digitalización de sus obras. Bueno, en este momento ya tenemos 11 obras arriba. Tenemos las primeras, que son estas que están aquí, que ustedes ven acá. Tierra Mojada, He Visto la Noche, Pasión Vagabunda, En Chimanas y un Santo. Tenemos La Calle 10, tenemos En China 6 AM. Y es que aunque muchos no lo sepan, este defensor de la cultura afro, nacido en Lorica, Córdoba, tuvo siempre una estrecha cercanía con Cali y la región pacífica. Bueno, Manuel tuvo una cercanía primero por amistad con algunos caleños y caucanos con los cuales él tuvo relaciones como estudiante universitario en Bogotá. Entonces estamos hablando de Natanael Díaz, del Cías Martán Góngora, de Rogelio Velázquez, de Arnoldo Palacios, del propio Enrique Buenaventura. Su legado constituye un gran aporte a las culturas populares. No solamente las afro, que fueron centrales en su obra, sino las indígenas, las mulatas, las mestizas, ¿no? Porque tenía una tesis central y era que lo más importante de la cultura colombiana estaba en esa hibridez, o sea, el aporte de lo que él llamaba la triegnia colombiana, lo hispánico, lo indígena y lo afro. El merecido homenaje a Zapata Olivella, impulsado desde el Valle del Cauca por este profesor de Univalle, será determinante en el propósito de lograr la preservación y conocimiento de su obra. Parece mentira, pero con todo ese legado cultural y literario que nos dejó Manuel Zapata Olivella, su vida y obra parecían condenadas al olvido, por lo menos entre las nuevas generaciones. Por eso un componente determinante en este homenaje a Zapata Olivella es el documental sobre su vida. Su director es Marino Aguado, documentalista, comunicador social y jefe de producción del canal Telepacífico. Hablamos con él. Pues la verdad sí he escuchado a él, más que todo porque pues he participado en algunos grupos de danza. Me suena ese nombre.
Alguna vez lo he escuchado, pero no sé quién es. Justamente para evitar que la obra de Zapata Olivella se quede en el olvido, uno de los elementos más importantes de este homenaje es el documental Zapata, el Gran Putas, dirigido por Marino Aguado. Encontrarse con rasgos históricos a través de este personaje fue muy interesante para mí como persona afro. Hacer un recorrido por las ciudades que él dejó marcadas por su trabajo, pues, en las diferentes dimensiones, como médico, como antropólogo, como investigador, como literato. Y en Colombia y fuera del país fue bastante interesante, y creo que la experiencia más relevante de este proyecto la encuentro en lo que reconstruyó en mí como persona. El documental de 76 minutos es un viaje maravilloso a la vida y obra del escritor cordobés, que fue activista en contra del racismo en los años 40, antropólogo, escritor, investigador y hasta concejal de su pueblo. Le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran... Para Marino Aguado, que por años ha trasegado en la producción de series y documentales sobre temas relacionados con la cultura, plasmar la vida de una figura como Zapata Olivella le planteaba un nuevo desafío, tan difícil como interesante. Un personaje que con tantas facetas iba hasta el fondo de las cosas, ¿no? O sea, ¿a qué hora te queda tiempo para hacer promotor cultural y viajar por Europa y Asia? ¿A qué hora te queda tiempo para estudiar medicina, para vagabundear por Centroamérica y el norte de América, para escribir, para hacer publicación periodística, para hacer ensayo, para hacer novela, para investigar durante más de 10 años su gran obra, Changó el Gran Putas, para estar en África, para conocer a grandes pensadores del mundo, para con su hermana adentrarse en el tema folclórico y la investigación folclórica? Creo que es demasiado para un solo personaje. Un documento audiovisual que refleja un riguroso trabajo de investigación y la calidad en los contenidos que sigue generando la televisión pública. Posición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general, o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. El documental de Marino Aguado sobre Zapata Olivella se estrenará el próximo 12 de octubre, Día de la Raza, por el canal regional Telepacífico. Así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si quiere repetir esta y otras emisiones, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Las historias, crónicas y reportajes de Magazine Pacífico volverán la próxima semana, como siempre, miércoles 7 de la noche, por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.